Comúnmente hablamos de mujeres desaparecidas, de menores desaparecidas. En esta ocasión hablamos de un hombre desaparecido. La familia lleva más de 70 días buscándolo incansablemente. Sin embargo, no se sabe absolutamente nada de su paradero. Juan Víctor Castillo nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, un placer. Muy buenas noches. Imagine por un momento que su ser querido, el papá de sus hijos, su hermano, desaparece de la noche a la mañana. No tiene información concreta sobre su ubicación, no llega a casa, no llega al trabajo. Usted presenta la denuncia en el Ministerio Público y la policía y todo se queda en papeles. En Guatemala no existen mecanismos de búsqueda, alertas o una ley que respalde a las familias que de manera incansable tratan la manera de ubicar a sus seres queridos. Y por ello, esta noche abordaremos el tema de la desaparición de quien usted ve en pantalla, Rubén Alfonso Mejía Mejía, de 29 años. Durante mucho tiempo laboró como mensajero en una clínica oftalmológica, pero logró emplearse en una panificadora, mejor salario, mejor aporte económico. Y conforme avanzó el tiempo, el presente año decidió mudarse para vivir en el apartamento de su novia. Según los datos, aparentemente fue la última persona que lo ve el viernes 18 de marzo del presente año, cuando ingresan a un café bar en la avenida Cementerio, 15 calle C, esquina, zona 3 capitalina. Aparentemente él ingresó a convivir con sus amigos porque era quincena, pago, a compartir, a dialogar, a ingerir bebidas alcohólicas. Dejó estacionada su motocicleta negra matrícula 0803HFJ. El vehículo no aparece. La hermana, de manera incansable, cuando se percata y recibe la llamada de la novia que Rubén, ese 18 de marzo, no llegó a dormir, inició una búsqueda, presentó las denuncias, pero nadie la ha escuchado. Ha posteado en sus redes sociales, ha publicado la fotografía de su hermano, ha utilizado diferentes maneras para tratar de pedir apoyo. Según lo que tenemos información hasta esta mañana por parte de las autoridades, no se ha delegado ningún equipo de investigación. Se sabe que aparentemente él desapareció en el interior de este inmueble en la avenida Cementerio, 15 calle C, esquina, en un café bar, pero es lo único que la familia tiene en relación a su paradero. No hay datos concretos y específicos. ¿Por qué? Porque no existen protocolos, mecanismos o activación de alertas sobre hombres desaparecidos en Guatemala. Y como el caso de Rubén, hay cientos que permanecen sin ser ubicados, Alejandra. Claro, podemos mencionar para contextualizar la ley de búsqueda de Isabel Claudina, también Alba Kenneth, en fin, para menores, para mujeres, pero a la fecha no existe un protocolo establecido para la búsqueda de hombres, quienes también desaparecen a diario en el país. Si puedes compartir las cifras de enero a la fecha, ¿cuántos hombres han desaparecido en Guatemala? Alarmante, Alejandra, un aproximado de 500 denuncias sobre hombres desaparecidos en Guatemala y un porcentaje muy bajo de aproximadamente un 9% a 10% que son localizados sanos y salvos. Cuando se presentan las denuncias entre la policía y el Ministerio Público sobre desapariciones de hombres comprendidos de 18 a 60, 70 años, solamente quedan en documentos. Es muy difícil que se delegue a un equipo específico de la policía o una fiscalía, porque ¿qué fiscalía conoce la desaparición de un hombre? ¿Qué unidad de investigación de la policía conoce la desaparición de un hombre si no hay activaciones de protocolos, no hay una ficha con sus datos, con las imágenes, no hay una ley que respalde a la familia para generar esos mecanismos de búsqueda, poder ingresar con orden judicial a esa vivienda de la avenida Cementerio y 15 calle C y saber datos específicos del paradero de Rubén Alfonso Mejía Mejía, de 29 años. La familia vive una angustia terrible, Alejandra. 70 días y no saben absolutamente nada sobre su ubicación. Y acá en Guatemala las personas no desaparecen porque sí, Alejandra, ocurre algo y merecen las investigaciones inmediatas de las autoridades. Y recordemos que cuando las personas son reportadas por familiares como desaparecidas, los segundos, minutos, horas son tan importantes y tan vitales para ubicarlos con vida. Dialogamos con la hermana de Rubén Alfonso Mejía Mejía de una manera desesperada. Ella nos brindó información
sobre el caso de su propio hermano. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Mejía, soy hermana de Rubén Alfonso Mejía Mejía. Mi hermano tiene 29 años, soltero. Él actualmente pues, se encontraba laborando en una panificadora. También anteriormente estaba trabajando en una óptica de mensajero. Mi hermano se encuentra desaparecido desde el día 18 de marzo del presente año. Tiene 29 años, un joven honrado, trabajador. La última vez que se le vio a él fue en Avenida del Cementerio de la Zona 3. Por favor, a todas las personas, si lo ven, decirle que nosotros en la casa lo estamos esperando. Mi mamá se encuentra muy triste, toda la familia está orando por él. Hermanito, si estás escuchando esta nota de voz, necesito que me digas si estás bien. Ya cumplieron 2 meses que estás desaparecido. Y a todas las personas, si lo ven en algún lugar, si nos pueden decir alguna pista en donde lo podamos encontrar, se los agradecemos de corazón. Ya fuimos a las autoridades y no, más que la familia lo ha estado buscando y las personas que lo queremos. Por favor, a todos, les pedimos de corazón que nos ayuden a buscar a mi hermano. Le pido mucho a Dios que él esté donde esté, que se encuentre bien. Les agradezco mucho a todos. La hermana de Rubén Alfonso Mejía Mejía ya ha encabezado la búsqueda, redes sociales, ha arribado a hospitales, ha buscado en morgues de Guatemala, municipios, departamentos e incluso emergencias de los diferentes hospitales públicos, a la casa de los amigos, pero no ha tenido ninguna información clara y concreta, Alejandra. ¿Quiénes fueron las últimas personas que conviven con él luego de quedarse en este café bar al cual tú haces referencia? ¿Él tuvo contacto con amigos, con personas cercanas? ¿Alguien ha dicho información que pueda aportar a la familia? Pues sabemos que existe una ausencia total por parte de las autoridades que es preocupante, Juan Víctor, porque te imaginas 500 familias buscando a sus seres queridos sin ningún respaldo. Alejandra, es impresionante este número. La familia asegura que ellos creen que Rubén Alfonso Mejía desapareció en la zona 3 capitalina en horario de 4 a 5 de la tarde el viernes 18 de marzo del presente año en Avenida Cementerio 15 Calle C, esquina zona 3. La novia fue la última persona que lo ve cuando deciden ingresar a este café bar a cobrarle a la propietaria unos productos de belleza, que a eso se dedicaba la novia. Él le argumentó que se quedaría compartiendo con amigos porque era quincena, dialogando, tomando unas cervezas. La novia, bajo confianza, decidió retornar al apartamento, siempre en la zona 3 capitalina, pero transcurrió la noche, madrugada, y Rubén Alfonso Mejía Mejía no arribó a su casa, por lo que de manera inmediata el 19 de marzo con la hermana presentan la denuncia, pero transcurren ya 70 días y no se tiene información clara. Incluso, Alejandra, platicamos con algunos investigadores, ellos han enfatizado que ha sido muy difícil porque no, como te menciono, no hay un respaldo o un marco legal para que pueda apoyar o asignar específicamente unidades o fiscalías para que generen las búsquedas inmediatas de hombres desaparecidos en Guatemala, especialmente en la capital donde surge la mayoría de casos. Claro, la iniciativa debería de realizarse en el Congreso de la República, una propuesta de ley para búsqueda inmediata de hombres desaparecidos, situación similar a lo que sucede con Isabel Claudina, por ejemplo. Esperemos que se logre, pero más allá de eso, Juan Víctor, que no se continúen generando este tipo de situaciones en el país. Vemos un incremento considerable en la violencia, vemos también desapariciones de hombres, mujeres, menores de edad. En sí, quizá es ir más allá y poder brindar la seguridad que el guatemalteco requiere y que solicitamos a gritos. Y es urgente, Alejandra, que pueda conocerse en el Congreso lo más pronto posible esta ley para que se activen los mecanismos y protocolos de búsqueda de hombres también acá en Guatemala. Debemos hacer una pausa. En breve volvemos.